amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a un video más desde su canal New York Fragrance. En esta ocasión, amigos, vamos a hacer un nuevo video. Vamos a hablar acerca de estas espectaculares fragancias, Creed Aventus. Vamos a hablar acerca de lo que son sus clones. Yo sé que ya hay mucho dentro de YouTube, personas especialmente con estas mismas fragancias, que son las que tal vez están en el top de lo que viene siendo lo que más se acerca a lo que es Creed Aventus. Pero, nada, quise yo dar mi punto de vista, mi opinión, teniendo Creed Aventus presente y teniendo lo que son estas fragancias, ¿no? Ya que muchas veces se ve, ¿no?, que presentan fragancias, pero no presentan lo que es Creed Aventus. En esta ocasión, bueno, pues yo tengo aquí dos batch de Creed Aventus. Y vamos a hacer la comparativa con estas fragancias. Voy a estar dando mi punto de vista, si ustedes tienen una idea clara de qué es lo que podemos comprar, de qué es lo que realmente sí se asemeja a lo que es Creed Aventus, y realmente Club de Nuit Intense es 95% Creed Aventus, si lo que viene siendo Insurrection Pure 2 es lo que dicen, el 80% Creed Aventus, si Al Haramain es, no sé, un 80%, o si Sarah Vibrant Leather es también parecido, o cuán parecido es a Creed Aventus. Lo que vamos a hacer es, vamos a estar atomizando en un Bounty, en un papel toallita de estos, vamos a estar atomizando todos y cada uno de ellos, le vamos a dar su tiempecito para que seque, y vamos a estar olfateando, vamos a estar viendo realmente qué es lo que hay, ¿no? ¿Cuál es el que realmente se parece más? Y realmente, digo, a veces es muy fácil decir, ¿no? Porque ya obviamente internet está inundado sobre esta fragancia y se habla mucho, ¿no? Y dicen que esta es, como digo yo, 95%. Pero pues aquí nos vamos a desengañar ahorita mismo y vamos a empezar a atomizar cada una. Voy a ir poniendo lo que es la toallita abajo de cada fragancia para que así no vaya a haber ningún pierde, ¿no? Y bueno, estas dos fragancias que yo tengo aquí enfrente, lo que es Creed Aventus, esta yo la compré en lo que es fragrancenet.com. La compré en esa tienda en línea, y esta yo la compré en lo que fue la tienda física, que es Neiman Marcus. Ahí fue donde yo adquirí esta fragancia. Y bueno, estas dos fragancias son dos batch diferentes totalmente entre sí. Ya sabemos que Creed Aventus lo que tiene es que nunca saca una fragancia exactamente igual. Ese es uno de los problemas, tal vez, o llámelo problema, o bueno o malo, para alguien podrá ser bueno, para alguien podrá ser malo, pero bueno, ningún Creed Aventus se va a parecer 100%, es decir, este no es igual a este que yo tengo aquí. Se los puedo decir con conocimiento de causa, porque yo aquí los tengo. Por lo regular, estas fragancias, sabemos que son hechas a mano, son hechas de una manera artesanal. Una fragancia no es igual a la otra, tienen un poquito de diferencia y sí son notables. Esta fragancia yo la encuentro un poco más afrutada, y esta yo le detecto un poquito, también es afrutada, pero la encuentro un poquito más áspera. Inclusive esta fragancia de aquí tiene una duración un poco más longeva que lo que viene siendo esta, por algunos, tal vez media hora, 45 minutos, que es lo que yo he alcanzado a detectar, ¿no?, de cada una de las dos. Las he probado todas a full, sé de lo que estoy hablando, así es que bueno, vamos a empezar a atomizar cada una de ellas y vamos a hacer ameno o ligero este video, ¿no? Bien, vamos a empezar con lo que es Sarah Vibrant Leather, una de las que yo he hablado de esta fragancia y he dicho que es una de los mejores clones de lo que es Creed Aventus, en mi parecer. Vamos ahí. Tenemos ahí, bueno, ya vamos a estar atomizando esta. Vamos a poner el cosito ahí abajo. Vámonos con esta. Club de Nuit Intense. Vamos a ver, la legendaria, ¿no? Dos, tres, ahí está. Tres a cada uno. Tenemos eso ahí. Vámonos con esta. Aquí son $7, son 14, son $21 allí. A $7 el spray de lo que es Creed. Ok, vámonos con esta otra. Ahí está, tenemos tres. Y vamos a darle su tiempecito para que vayan secando. Mi cuarto se va a inundar de este olor de Creed, pero bueno.
Tenemos esta otra fragancia que es, esta se me olvida el nombre, Insurrection Pure, Insurrection 2 Pure o whatever. Bueno, aquí está. Y por último tendríamos a Al Haramain Laventure. Vamos a sprayar también esta y vamos a darle su tiempecito para que vaya secando esta fragancia. ¿Qué es lo que yo puedo decir así rápidamente de cómo yo he usado estas fragancias? Miren, yo ya las he usado todas a full, ya yo sé a qué huelen y ya yo tengo un veredicto, ¿verdad?, para cada una de ellas, pero quería yo hacerlo aquí frente a la cámara también para que, bueno, ustedes se den cuenta, ¿no?, de que realmente pues se está llevando a cabo, ¿no?, el proceso, ¿no?, el experimento. bueno, esta fragancia, lo que viene siendo Zara Vibrant Leather, para mí, yo como lo dije en una ocasión, es una fragancia que se va a parecer demasiado, demasiado a Creed Aventus, pero se va a parecer demasiado a Creed Aventus, pero en lo que es la salida. Tiene aquí en el Bounty, se le siente una pequeña salida a alcohol, definitivamente. Esta es, yo la siento muy, muy afrutada, que se parece a esta fragancia. Bueno, se parece a las dos, ¿no? Pero en el estilo de lo afrutado, ahí es donde esta fragancia se va a parecer a estas. Y lo que tiene obviamente esta fragancia pues es que va a durar solamente 3, 4 horas a lo mucho, y bueno, pues $20, pues uno se puede volver aquí, ¿no?, a atomizar con esta fragancia y no va a haber ningún problema. Bien, eso por una parte, lo que viene siendo Zara Vibrant Leather, como bien dije, se va a aparecer en lo que es la salida. Después de ahí, Zara Vibrant Leather va, no sé, a quedarse corta, se va a quedar hasta ahí. No va a ser lo que hace Creed Aventus, que la salida es afrutada, después te va tornando un aromita áspero. Viene muy, 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 detectas es mucho lo que viene siendo la piña, lo que viene siendo la manzana, unos toques de cuero muy, muy leves, pero sí se alcanzan a detectar, lo alcanzas a sentir, pero vas a encontrar unos toquecitos un poco ahumados en esta fragancia. No es el batch del que todo el mundo habla, que es súper ahumado, tal vez como lo que viene siendo esta fragancia, pero como dije, en comparativa de lo que viene siendo esta con esta, yo esta la encuentro, le alcanzo a percibir un poquito más lo ahumado a esta fragancia, ¿no?, en comparativa de estas dos. Bien, esto entonces es lo que es Zara Vibrant Leather. Como bien dije, se va a quedar en ese tiempo, en ese lapso de simplemente lo afrutado. Después de ahí como que va a morir así de golpe esta fragancia, va a quedar ahí totalmente y eso es lo único que va a haber ahí. Te vas a volver a atomizar, pero va a ser el mismo proceso. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es Club de Nuit Intense, la legendaria. Muchos dicen 95% Creed Aventus. Yo tengo mis dudas, ¿no? Pero no le daría yo 95% en realidad. Es que lo que es Creed Aventus es un aroma, miren, es un aroma súper elegante, súper fino. Sí es cierto que todas las que están aquí se van a parecer a lo que es Creed Aventus, pero por decir, esta abre muy fuerte. Para mi parecer abre muy fuerte, muy agresivo. Es un golpazo así de poder de lo que es esta fragancia. Y Creed Aventus no abre así. O sea, Creed Aventus sí abre fuerte, pero con elegancia, ¿sí me entienden? Abre con estilo, con tiene algo, clase, ¿me entiendes? Más sin embargo, esta fragancia abre como así, como de golpe, a lo bruto, a lo rajatabla, ¿no? Como dicen, así es, se va fuerte. Después, en lo que viene siendo ya la parte media de la fragancia, es cuando yo siento que se empieza a parecer más a lo que es Creed Aventus. Vamos a ver, aquí ya está más seco. Detecto mucho limón en esta fragancia. Mucho limón hay en esta fragancia y encuentro esos toques también oscuros, esos toques ahumados de lo que también va a ser Creed Aventus. Honestamente, yo esta fragancia yo no considero que sea, o sea, perdón si, pero creo que estamos hablando aquí para hablar verdades, ¿no? Para desenmascarar, para... Tenemos aquí Creed Aventus presente, vamos a ver, ¿no? No es como que por ahí algún día lo probé en la tienda, no, aquí están físicamente cada uno y esto es lo que hay, ¿no? Realmente esta fragancia sí hay
está ahí lo que es el limón, están esas notas ahumadas, como bien dije, pero realmente, como digo, la salida no es Cridaventus, es una salida súper salvaje. Después, como bien repito, en la parte media es donde creo yo se va a sentir. Esta lo que va a tener es que de la parte media hacia adelante, hacia lo que viene siendo ya el transcurso de toda la fragancia hasta su parte de ya de totalmente el secado y después lo que viene siendo ya la muerte de la fragancia, las notas finales de la fragancia, creo yo es cuando vamos a tener lo que viene siendo Cridaventus en esta fragancia. Yo honestamente, yo no le daría 95%, honestamente, yo le daría un 80, 85%, yo creo que siendo generoso con esta fragancia. Para mí, honestamente, esta otra fragancia que es mucho más económica, la encuentras alrededor de los $17, se va a parecer, aunque no me lo crean, se va a parecer un poco más a lo que viene siendo Cridaventus. Pero bueno, vámonos de aquí para allá, ¿no? Esto es lo que, bueno, es Club de Nuit Intense, ¿no? Yo para mí, como bien dijo, aconsejo que la compren. Sí, cómprenla. En realidad sí se parece, pero como digo, estas... Espero que se me entienda, ¿no? Esto es a como yo las he percibido, estas fragancias. No es de que esta supla esta, definitivamente ninguna de estas va a suplir a Cridaventus. Definitivamente no. Es lo que digo, eso es lo que digo, ¿bien? Esta, ahorita esta fragancia está a un 95%. Esta fragancia está un 95% de esta fragancia. Esta. Yo le encuentro un limón, pero sintético. Me cuesta trabajo. O sea, en realidad me cuesta trabajo porque yo puse muchas... yo puse demasiados sentimientos tal vez en esta fragancia también pensando. Pero bueno, al igual que ustedes, ¿no? Vamos a ver. Que esto es como un pastelito, como que te acaricia esta fragancia. Ahorita está en ese estado, ¿me entienden? En ese estado donde la fragancia está súper afrutada, así como que sientes que te abraza, como que te apapacha esta fragancia. Definitivamente es una exquisitez. Entonces, por eso es que yo digo que Sarah Vibrant Leather se parece en el tiempo de ahorita como están. Solo que Sarah Vibrant Leather no va a proceder como Cridaventus. Después Cridaventus, como dije, empieza a tornarse un poquito áspera, un poco más, ya empieza a salirle su lado macho, su lado masculino a esta fragancia. Cosa que pasa con estas fragancias. Ok, lo que viene siendo Insurrection 2, creo que se llama, si es Insurrection Pure 2 o 2. Esta fragancia, pues bueno, en el Bounty huele un poco diferente. Huele un poco diferente que si tú te lo pones en tu piel. Pero esta fragancia lo que tiene es que esta fragancia se va a parecer a Cridaventus, pero ya en el tiempo de secado, cuando Cridaventus ya ha tomado otro carácter, ya ha dado otro giro, cuando Cridaventus ya va en ese estado... ya de macho, ¿no? Ya de macho alfa. Esta fragancia se va a parecer en ese punto a esta, porque en su abertura sale salvajemente el alcohol. Definitivamente esta fragancia, pues vaya, $17, o sea, ¿qué queremos, no? Va a salir lo que viene siendo el alcohol muy, muy, muy fuerte. Se va a borrar en 15, 20 minutos, tal vez ya no lo vas a detectar, pero después te va a quedar ese aroma áspero de lo que es Cridaventus, ¿no? Te va a durar alrededor igual, ¿no? Como esta fragancia de acá de 3, 4 horas. Pero esta fragancia va a ser Cridaventus en ese momento, ya en el tiempo de muerte de esta fragancia, cuando ya tú solamente sientes esos toques muy, muy ásperos. Esto es lo que va a ser esta fragancia. Pero bueno, miren, atomicémonos esta fragancia, ¿no? O sea, digo, tampoco... como te digo, esto yo te lo estoy explicando porque llevo tiempo usando estas fragancias, aunque pues no se les nota mucho, pero bueno, pues también tengo un poquito de cuidado, ¿no? En cuanto a estas fragancias. Pero bueno, bien, entonces esto es lo que es esta fragancia. No, es la que menos uso, en realidad es la que menos uso. La uso, no sé, a veces cuando realmente salgo a trabajar, salgo a hacer otra cosa y quisiera yo llevar lo que es Cridaventus, bueno, pues me pongo esto, ¿no? Realmente sí me aprovecho y pues le jalo a esta, ¿no? Entonces...
pero como te digo, ahí va a estar. De cualquiera que puedan encontrar dentro de sus lugares de origen, de sus países, pues ahí va a tener, pero como bien repito, o sea, sería engañarles, decirles 95%, 95% Creed Aventus, uy, Creed Aventus, aquí está. Yo creo que se le ha hecho una propaganda muy, muy, muy fuerte a esta, se le ha hecho una campaña de verdad muy, muy, muy grande a lo que viene siendo Club de Nude Intense. No digo que no se parezca, o sea, sí se parece, pero ya di mis explicaciones, ¿no?, en cuanto a esto. Y bien, pasémonos entonces a lo que viene siendo Al Haramain, esta franja, ¿cómo que se llama? La Venture. Bien. También en esta fragancia hay un limón cítrico. En esta fragancia es lo que yo encuentro. Que esta fragancia a mí me ha cargado cumplidos, esta fragancia. A mí me han dicho, ¿qué traes puesto? Cuando yo me he puesto esta fragancia. Porque lo que tiene esta fragancia es que esta fragancia, cuando tú estás en un movimiento, proyecta. Eso es lo que tiene esta fragancia. Esta fragancia proyecta bastante. Yo me la puse, estaba en movimiento y me dijo, mi hijo, el mayor, me dice, oye, ¿qué te pusiste? Hueles rico. ¿Qué es lo que te pusiste? Y ya yo le expliqué, ¿no? Es un clon de lo que viene siendo Creed Aventus, bla, bla, bla. Y bueno, esta fragancia casi va a estar al par que esta, como yo la he logrado detectar, pero con una longevidad mayor. Es decir, si esta vamos a tener que nos va a durar 4 horas, yo pienso que esta nos va a durar entre 6 a 7 horitas aproximadamente, dándonos una sensación de que vamos a estar portando Creed Aventus en realidad, ¿me entienden? Realmente también, pero también va a estar, como bien dije, parecida mucho a esta en lo que va a ser de la parte áspera de la fragancia, de cuando Creed Aventus está en ese estado ya más, más áspero. Bien, amigos, en conclusión, realmente yo creo que Creed Aventus es Creed Aventus. La original es la original. Ninguna de estas fragancias va a ser totalmente parecida. Inclusive es difícil porque ni esta se parece a esta. Que tú digas que son exactas las fragancias, no lo son. Entonces yo pondría, en primer lugar pondría esta, Sarah Vibrant Leather. En segundo lugar pondría a Al Haramain. En tercer lugar sí pondría a lo que viene siendo Club de Nude Intense. Porque como bien dije, también tiene el toquecito a limón, pero es que no, o sea, no. Tercer lugar esa y cuarto lugar por el momento pondría esta. Voy a comparar algunos otros por ahí. Ahorita que me acabo de recordar de lo que viene siendo Mont Blanc Explorer, la nueva que acaba de salir. Miren, la voy a comprar esa fragancia. Yo la verdad no la quise comprar el otro día porque dije yo, me parece como que tengo suficiente. Pero esa fragancia yo la fui a probar en lo que es la tienda de Macy's y yo dije, esto se parece, sí, 95% a Creed Aventus, 95%, lo que después a mí me desencantó fue que yo me la puse aquí en la piel, me puse dos atomizaciones en la piel, anduve yo caminando y miren, yo sentía que yo le decía a mi esposa, mira, esto es Creed Aventus, aquí está, sí se parece demasiado, pero después como de 2 horas aproximadamente yo ya no la detectaba. No sé si se me fatigó mi olfato por estarla ahí oliendo tanto, pero después de ese tiempo ya no la detecté y entonces yo dije, no, pues si esto va a ser así, pues no la voy a comprar. Pero honestamente esa fragancia se parece mucho más que cualquiera de las que están aquí. La verdad, hicieron un buen clon ahí de lo que viene siendo Creed Aventus con Mont Blanc Explorer, creo que se llama. Pero bueno, amigos, espero que les guste el video. Perdón para los que están enamorados de este de Club de Nude Intense. Yo lo tengo y por ahí tengo un backup también de esta fragancia totalmente sellado. Porque, you know, cuando estuvo el boom de esta fragancia, pues yo lo compré y dije, uy, no quiero que se me acabe, no, porque va a subir de precio y aquí y allá. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces, como bien dije, no, este es mi veredicto. Aún así, de todas las fragancias, incluyendo a Mont Blanc Explorer, no van a ser Creed Aventus. La original es la original, obviamente. Pero bueno, eso es lo que yo creo, lo que pienso. Amigos, pues, digo, perdón si me hice pelota, si me traté de ¿cómo se llama?, de traerles mi opinión más sincera, no más 100% a lo que yo he vivido con estas fragancias. Gracias por estar aquí, amigos. Gracias por ver. Comenten, denle like, compartan.
Y pues suscríbanse si no lo han hecho. Y pues gracias.